Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la segunda jornada de pruebas de pretemporada en Bahrein 2022 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, el español Carlos Sainz Jr. lideró con escudería Ferrari y por otro lado Alpine salvó la jornada en Bahrein. Y bueno, como sabemos, el piloto madrileño Carlos Sainz Jr. volvió a demostrar el buen nivel de su nueva máquina Fórmula 1, el monoplaza F175, dominando la segunda jornada de pruebas. El monoplaza del conjunto galo Alpine sufrió una fuga, pero pudo terminar la jornada. Y bueno, a continuación vamos a ver la tabla. Vamos a ver la tabla de posiciones. Bueno, la primera posición fue para Carlos Sainz Jr. con escudería Ferrari. La segunda posición fue para el neerlandés Max Verstappen con Red Bull Racing Honda. El tercer lugar fue para el canadiense Lance Stroll de Aston Martin, precisamente. El cuarto lugar fue para el británico séptuple campeón mundial Lewis Hamilton con el equipo Mercedes-Benz. El quinto lugar fue para Esteban Ocon con Alpine. El sexto fue para Charles Leclerc con escudería Ferrari. El séptimo lugar fue para Lando Norris con McLaren. El octavo lugar fue para Sebastián Vettel con Aston Martin. Kevin Magnussen de Haas fue noveno. Décimo, Yuki Tsunoda con escudería Alfa Tauri. Valtteri Bottas con Alfa Romeo Racing fue décimo primero. Décimo segundo, Mick Schumacher con Haas. Décimo tercero, George Russell con el equipo Mercedes-Benz. Nicolás Latifi con Williams fue decimocuarto. Y decimoquinto, el chino Guan Yuzhou con Alfa Romeo Racing. Y bueno, y ese ha sido el segundo día de prueba de pretemporada en Bahrein. Y con esto me despido. Adiós, cami fuera, chao.